mi abuelo pudo decirme eso. Las mujeres son un problema. Algo que hacía mágico al Budokai Tenkaichi 3, diferenciándolo de los dos anteriores, fue el agregado extra que los desarrolladores implementaron con el primer Dragon Ball, el original. Crearon el escenario de Yamcha del desierto, así como sus ropas, siendo ese de los primeros momentos cuando niño terminabas el modo historia y querías más y te encontrabas con esta joya. Por lo tanto, tenías como ese impulso de querer saber más de Goku. Yo era un niño y solo podía encontrar Dragon Ball Z en Cartoon Network. No había visto el primer Dragon Ball, así que imaginarás mi emoción al jugarlo por primera vez. Y también la sorpresa que te vas a llevar en esta pelea, ya que es la única que no puedes ganar. Ganas cuando pierdes, o sea, es muy extraño todo y juega mucho con esos sentimientos de conocer la obra original de Akira Toriyama y la fantástica aventura. Cuando grande, por fin pude ver Dragon Ball, algo que, como te dije, no se podía hacer. Tienes que comprar los discos piratas en el mercado o buscarlo en internet, que era imposible en el 2005, 2007. No había cómo ver los archivos en buena calidad, solo fragmentos. Así que yo desconocía totalmente de esta historia de Goku y ahora de adulto volver a jugar esto me parece mágico. Ahora sé el contexto, ahora sé qué es lo que pasa. Y como he dicho de chiste, de chicos nos gustaba Z, pero de grandes nos gusta el chiquito. Uno de los momentos más importantes para Akira fue cuando dejó Dr. Slump para hacer Dragon Ball. Los capítulos crossover, cuando Goku visita la Villa Pingüino, creada especialmente para esta tercera entrega también, y que me parece llamó la atención de los japoneses al estar centrados en Dr. Slump, y este encuentro de Goku en la Villa Pingüino, repleto de secretos, detalles, presagios de lo que sería el desarrollo Saiyajin y origen extraterrestre del nuevo protagonista. Akira ya tenía planeado hacer Dragon Ball después de Dr. Slump y dejó un chingo de detalles. E hice un video de media hora descifrando todo lo oculto y me divertí un montón. Te voy a dejar la tarjetita para que veas mi video analizando eso y la otra película que se relacionaba y remasterizaba también la batalla de Tao Pai Pai que aparece en este juego. Así que sin duda de niño me causaba curiosidad y ahora de adulto lo veo como lo más épico del mundo. Ya después de haber visto los episodios del anime, después de haber entendido cómo el humor del maestro cambió, ya que Dr. Slump es un manga de comedia y Dragon Ball es claramente muy acción, muy dramático también, mucha violencia. Entonces, el hecho de que un autor vaya de un extremo a otro es curioso. Así que este es el punto medio en el cual hay muchas ideas que flotan por ahí, que te vas a dar cuenta de cosas. Así que de adulto te recomiendo que le des ese ojo a Arale y te invito a ver el video donde te explico cuáles episodios son y qué película tienes que ver para entender todo el crossover y todo lo que hizo Akira Toriyama hace más de 20 años. Arale es un personaje muy complejo de ganarle, de verdad que es muy difícil, no te dejes llevar porque es una niña, un error común de machito que yo tuve es no tomármela en serio la primera vez, pero te va a ganar siempre, ella no va a desaprovechar en ganarte y tienes que hacer lo mismo. Su punto débil es que deja un rastro cuando se acerca a ti corriendo como el anime, una característica que rescataron de la Arale original, por lo tanto ahí tienes que guiar para tirar tu Kamehameha. Después llegamos con Tao Pai Pai, que yo creo aparecía desde el primer Budokai como una especie de cameo o extra, pero acá ya se le da un énfasis ya que su batalla contra Goku es súper importante. Forma parte del crossover con Arale, así que yo creo que Akira dejó muchos detalles en este personaje, desde su diseño y su cara que es muy característica, más similar al estilo de manga de Dr. Slump, representando pues a los personajes adultos de esa serie. Así que el enfrentamiento de Goku en la base de la Torre Karin bebiendo el agua ultra sagrada y también cambiando su ira por concentración es de esos episodios que también analicé y agregué en mi video de media hora, por lo tanto está conectado con Arale. Yo no había hecho la conexión cuando niño porque, como te dije, no había visto los capítulos, por lo tanto irás descubriendo cómo tiene un sentido narrativo también el Budokai Tenkaichi 3, y a pesar de no ser perfecto, porque originalmente es medio simplón también, eso no lo han cambiado en el mood, pero rescata eso, esas emociones de descubrir a estos personajes. Porque curiosamente, como te dije, muchas generaciones crecimos primero viendo Z y luego viendo Dragon Ball chiquito.
Yo fui muy malo, perdóname. ¡Te engañé! El modo historia nos lleva hasta el viejo rey Pícoro, la mitad de Kamisama y el padre de el Pícoro que conocemos, el titulado como Pícoro Daimaku. Acá recuerdo con mucho cariño cómo crearon el castillo del rey del mundo. Este castillo pues representaba como el poder máximo del planeta Tierra y Pícoro Daimaku lo tomaba para anunciar que ahora era el rey demonio, asesinando a mucha gente y destruyendo ciudad por ciudad hasta que apareciese Goku, muy similar a lo que hizo Babidi cuando llegó con Majin Buu a la Tierra. Así que esta pelea es sumamente épica. Y era genial tener esto porque desde el primer Budokai ya teníamos al Goku chiquito y su ataque final con su puño de Osaru, pero no teníamos con quién utilizarlo. Acá incluso crearon el nacimiento de Drum enseñándonos cómo se reproducía el rey Pícoro. Por lo tanto, finalizar de esta manera con el enemigo definitivo de Dragon Ball fue extraordinario. Como te dije, siempre sentí que faltaba el Pícoro gigante y el último torneo de artes marciales, y es por eso que busqué los Muds, porque me llamaba mucho la atención esa pelea, pero recuerdo con demasiado cariño cómo se sembró esa semilla de curiosidad en mí al jugar esto por primera vez cuando niño. Y con esto finalizamos el extra que se creó originalmente en 2006 para la tercera entrega del Budokai. Esto que lo hacía especial el pequeño juego oculto de peleas del Dragon Ball original. Toca Z ahora. Yo te acompañaré. ¿Pero de dónde salió ese robot tan extraño? Sí, está bien. Mr. Satan es el hombre más fuerte del mundo. A decir verdad, me ha dejado sin palabras. ¿Qué les puedo decir? No puede ser, el concursante Satán ha perdido la batalla. Retomando donde me quedé en el modo historia, ya que voy a completarlo totalmente en YouTube, la saga de los androides. La primera pelea que tenemos con esta saga es contra 19 y 20, cuando se anuncia que Goku tiene una enfermedad en el corazón y le queda poco tiempo de vida. Él no se ha tomado la medicina que le trajo Trunks del futuro hace 3 años, por lo que la enfermedad ya se ha desarrollado. Goku tontamente pensaba que tenía que tomar la medicina cuando empiecen los síntomas, pero la medicina era para prevenir la enfermedad. Es así como Trunks se da cuenta que el futuro no ha cambiado y que algo ha ocurrido. Han aparecido dos androides totalmente diferentes, 19 y 20. Y uno de ellos es el mismísimo Dr. Makihiro, encargado de crear a los androides, que aparentemente no era el plan definitivo de dicho científico, sino que había un plan secreto de despertar a Cell y que éste evolucione, creando una criatura aún más temible. Es así como el legendario Super Saiyajin cae rendido ante una enfermedad que surge de su propio interior, de su propio corazón. Goku cae derrotado y ahora Vegeta ha cumplido sus deseos de llegar a ese estado de Super Saiyajin, finalmente perdiendo esa complejidad que tenía al ver a su propio hijo del futuro transformado, viendo a dos Super Saiyajin pensando que él era el único y una desgracia en no poder conseguir ese nivel. Así, Vegeta nos enseña su nueva transformación y cómo ahora está a la par de Goku al acabar con este androide. ¡El ataque! Así que hasta este punto no hemos visto nada de el Mood. Continuamos con el modo historia y todo lo original de el Budokai Tenkaichi 3. Hasta la segunda pelea tenemos el primer extra del Mood, que es la versión sin censura de número 16, con todo y los daños que ha recibido. O sea, esto me encanta, cuando los personajes están detallados, aunque sea en sus ropitas, aunque sea en el daño que tienen, te mete más a la historia. Acá, Cell va a completar su cuerpo por causa de Vegeta, el cual se da cuenta que él no es tan fuerte en esta segunda forma ya que le ha derrotado, así que quiere ver su máximo poder, teniendo una gran diferencia con su hijo Trunks, que ha visto el horror que han traído los androides al destruir su futuro. Así, tendremos dos peleas súper importantes, pero primero hay que saber utilizar a este Cell, que es de los personajes más rotos del juego, ya que absorbe energía y vida de sus oponentes. Pero si te ponen un androide como 16, no puedes hacer mucho.
por lo que hay diferentes tipos de batalla en el Budokai. Así, verás cómo puedes absorber la energía únicamente de los humanos y también tener diferentes tipos de roles de personajes para armar los equipos cuando juegues otros modos de juego. También te darás cuenta de las grandes similitudes que hay entre los personajes de Dragon Ball, ya que al ver esta batalla te recordará a la que protagonizaste siendo Freezer, donde te ibas transformando, solo que ahora eres Cell y buscas tu forma perfecta, teniendo que pasar por encima de Trunks ahora, el cual es el único impedimento al conocer lo que realmente han traído los androides y lo que significan una suerte de apocalipsis para el mundo. Vegeta, o más bien Super Vegeta, esta versión mamadísima, que como puedes ver es diferente, es otro agregado impresionante, ya que no solo el mood, sino que también el Budokai buscaba ser lo más fiel posible a la historia del anime, creando personajes que aunque aparecieron poquito tiempo, tenían que estar por el bien de la narrativa. El enfrentamiento de padre e hijo es simplemente épico. Trunks, qué tristeza. ¿Acaso no te gustaría ver qué tan fuerte puede ser? ¡Quiero ver esa transformación! ¡No quiero vivir en un futuro que parece un maldito infierno! Este enfrentamiento nos enseña el primer pecado de los Saiyajin, o al menos el más grande durante la saga de Cell, que es la soberbia. Gohan también deja que Cell se desarrolle para divertirse, para hacer gala de sus poderes y para lucirse, pues Vegeta hace lo mismo, provocando que número 18 sea absorbida y finalmente Cell desarrolle su forma perfecta. Es el mismo pecado, pero Vegeta tiene el pecado del orgullo, como sabemos es el orgulloso príncipe de los Saiyajin, y más adelante Gohan, que es un niño inocente de corazón puro, también al sentir el poder de los Saiyajin despertará o tendrá un error similar al de Vegeta justo acá cuando Cell se desarrolla consiguiendo su forma perfecta, impulsado y ayudado por el mismo Vegeta, haciendo caso omiso a su hijo que le decía que no, porque él ya había visto el horrible futuro que les esperaba. Otro detalle importante, o al menos una de las batallas que también recuerdo mucho cuando niño, es cuando Cell le rompe el cuello a Krillin. Pues bien, es nuestra primera víctima una vez conseguimos esta forma perfecta. Es una pelea bastante rápida, pero es únicamente para que veamos a Cell perfecto, ya que después tendremos nuestra primera prueba de fuego antes de irnos a los llamados Cell Games o juegos de célula. La razón de que Vegeta esté tan confiado y haya permitido que Cell Perfecto se desarrolle es por esa transformación donde está mamadísimo como Super Vegeta, pero esto también conlleva una desventaja que explica Goku en el propio anime, que es que el tener tanta masa muscular lo hace más lento, y eso es verdad. Yo que voy al gimnasio o he ido desde hace 2 años aproximadamente, la gente que se inyecta esteroides acorta su tiempo de vida, ¿por qué? Porque como te imaginarás, mover esa masa de músculo hace trabajar mucho al corazón. ¿Qué son los músculos? Están llenos de sangre, y la sangre es bombeada por el mismo corazón. Así que imagínate tener toda esa masa muscular y el cuerpo humano de por sí no está hecho para mover esa cantidad de masa, esa cantidad de sangre, pues como si nada. Es por eso que cuando uno hace ejercicio está mamadísimo, pero después cuando descansa obviamente se baja el efecto. Eso es porque la sangre regresa a su lugar, ya no está en los músculos porque se necesita en otras partes del cuerpo. Pues bien, la gente que se inyecta esteroides o estas hormonas para hacer crecer los músculos, como ya te dije, reduce su esperanza de vida. Acá esto también influye en el juego o en la jugabilidad, ya que claramente cuando utilizamos a ciertos personajes nos encontraremos con que tardan mucho en cargar, con que no son tan rápidos como otros, y al final de cuentas en el lore del juego o en el meta, como le dice la chaviza, en el meta, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos de diferencia en cargar un ataque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así se descubre cómo Cell Perfecto es un Cell orgánico, es alguien que extrae energía prácticamente de la naturaleza, ya no necesita la cola para pues succionar energía y alimentarse como lo había hecho en sus primeras formas para subsistir. Los androides podían absorber energía de otras personas, como ya lo vimos, y Cell ha perdido esa capacidad pues de chupar energía con su cola como en las primeras 2 ocasiones. Esta tercera transformación de Cell es más rápida, puedes pegar un montón de veces, puedes cargar ataques rapidísimos, y ese es su handicap que lo diferencia de otros personajes.
De hecho, este Cell creo que cuesta 8 o 9 puntos, a diferencia de los otros que cuestan 6. Ya te irás dando cuenta cómo cada personaje tiene un valor diferente y cuesta más o menos utilizarlo. Sin embargo, es súper interesante cómo todas estas ideas ya no las habían planteado o explicado Akira Toriyama, y yo de adulto al ir al gimnasio, pues entendí un poquito más todos estos conceptos. De esta forma llegamos al torneo de Cell de las penúltimas batallas, que es un homenaje al formato de los torneos de artes marciales con el cual inició el primer arco de Dragon Ball y que se volvió icónico en el primer Dragon Ball. Así como la Patrulla Roja es otro elemento que ha regresado de la historia de Goku chiquito, lo cual me encanta. Solo que acá nos encontraremos a otro Goku que le deja la responsabilidad a su hijo, ya que ha descubierto el poder oculto de Gohan, el llamado poder oculto que siempre tuvo Gohan, ya que muchos decían que Akira quería que Gohan sea el protagonista de esta parte, y pues en la saga de Buu le regresó dicho protagonismo a Goku. Sin embargo, el torneo de Cell, la verdad, es bastante simploncito. Para mí, lo mejor de esta batalla o de este archivo... ¡Y a mí qué vergas me importa! Es cuando nos toca utilizar al verdadero campeón, al verdadero guardián de la Tierra, al hombre más fuerte del mundo, del universo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Mr. Satan, que le da su merecido a Célula. Y es que Mr. Satan es de esos personajes que tienes que saber jugar para que claramente no sea un desperdicio. De verdad, que tienes que saber cómo moverlo. Tiene su chiste, así como te dije hace un momento, tiene su propio handicap. Y la verdad, no es una papita cuando te toca Mr. Satan, pero sí tienes que saber los comandos, pues para divertirte utilizándolo. Yo que soy un adicto y ya había jugado varias veces con Mr. Satan, yo creo que me divertí más utilizándolo y sentí más confianza que con este Goku que ya se quería rendir y estaba cansado y estaba ahí como que todavía le dolía su corazoncito porque no tomaba su medicina a tiempo. Mr. Satan es el hombre más fuerte del mundo, a decir verdad me ha dejado sin palabras. ¿Qué les puedo decir? No puede ser, el concursante Satan ha perdido la batalla. Por lo que para mí Mr. Satan es el chiste de esta batalla de los juegos de Cell. Si bien finalizamos con Gohan, claramente ya tenemos unos comandos mejores, descubrimos toda la movilidad, lo que significa tirar ki, volar, porque Mr. Satan no sabía volar, se movía muy limitadamente, pues esto es para que aproveches a Gohan y sepas jugar. Sin embargo, no es la batalla definitiva ni la transformación en Super Saiyajin 2. Yo creo que acá los desarrolladores no consiguieron el permiso de recrear la muerte de 16, que es bastante emotiva, donde suena la canción del Mesías y Gohan grita y le dice una frase que me encanta a 16. Le dice: Gohan, tienes que aprender que no es malo matar por la justicia. Hay personas que jamás entenderán con las palabras. Eso me encanta y me parecía que iba acorde mucho al tema cómico, a todo lo cómico que representaba Mr. Satan y cómo se tornaba seria la cosa una vez aparecía el Super Saiyajin 2 y toda la desgracia que traería consigo. La última batalla o la decisiva de Cell ya es con Gohan transformado en Super Saiyajin 2 y comenzamos con los Cell Jr. Algo que me encanta o de lo que me di cuenta jugando es que Freezer es también una suerte de Cell Jr. y la finalidad también es crear un paralelo con la paternidad. Gohan, como sabemos, es hijo de Goku y Milk o Chichi, pero también es criado en gran parte por Piccolo. Lo que me encanta igual es que lleva el traje de Piccolo y el Gohan del futuro que muere asesinado por los androides llevaba el traje de Goku en honor a su padre para sentirse confiado. Bulma de hecho le decía que le transmitía algo, una sensación de seguridad volver a ver el traje de Goku. Por lo tanto me encanta cómo lleva el traje de Piccolo como siendo un Gohan diferente, un Junior diferente y pues claramente hasta Piccolo era Piccolo Junior. Como te dije, la Patrulla Roja, los torneos de artes marciales, todo eso viene desde el Goku chiquito, por lo que le encontré mucho sentido, mucha reflexión, por decirlo así, a cada batalla. Algo que cuando niño pues estaba medio desesperado porque quería ganar o porque te emocionabas al verlo del anime. Sin duda, acá como adulto le entendí al Dragon Ball y ahora yo soy el Goku.
De hecho, hay otro que es la batalla final, ahora sí más final, en donde tenemos a Gohan que ya tiene el traje roto y claramente se lastimará un brazo. El Gohan del futuro, que te dije tenía el traje de Goku, perdía uno de sus brazos como una suerte de sacrificio para que Trunks no sea asesinado por 17 y 18. Por lo que, al recordar cómo ambos androides ya fueron absorbidos por Cell, tiene mucho sentido. De verdad que me ha gustado más jugarlo, como irlo entendiendo a mi ritmo y compartirles pues lo que voy redescubriendo más bien, porque es redescubrirlo. Akira Toriyama no solo dibujaba por dibujarlo, yo creo que era un genio verdaderamente con todo lo que consiguió. Y aún así, cuando niños y no entendíamos nada y solo era ¡wow! ¡Es el Super Saiyajin 2! O sea, nos emocionábamos por ver la transformación, pero yo no lo entendía y lo entendí ahora de adulto. Y me da mucha tristeza pensar en lo que se ha convertido Dragon Ball. Como antes las transformaciones pues tenían un significado detrás y ahora genuinamente parece que solo cambia de color. Si bien tiene cierta profundidad, yo creo que no se ha conseguido ese nivel de epicidad cuando cambiaban las transformaciones. Verdaderamente el Ultra Instinto me gusta, pero solo asocio una musiquita. Tin, 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 tin. En cambio, cuando pienso ahora en el Super Saiyajin 2, pienso ahora en la saga de Cell, pienso en un montón de cosas porque ya leí el Dragon Ball original y ya puedo conectar mil cosas más, mil conceptos que desconocía en mi infancia. Y también descubro que era una obra maestra porque a pesar de desconocer tanto, lo entendía todo y me emocionaba muchísimo siendo solo un niño que prendía la tele. El juego logra que conectemos el error de Vegeta, titulado en la batalla La Curiosidad de Vegeta, cuando deja que Cell se desarrolle con la muerte de Goku, claramente provocada por el egocentrismo de Gohan, que quería lucirse. Hasta Cell se lo dice, eres un estúpido, te querías lucir con todo el poder que tenías. Claramente Cell pudo ver más allá de la naturaleza de Gohan, pero comienza todo con Vegeta y su orgullo y su soberbia. El poder de los Saiyajin sin duda cambia por completo a Gohan, que después de llegar a este punto deja de entrenar y deja de ser tan fuerte, pero me parece porque no quiere perderse a sí mismo, no quiere perder al niño que quería ser un explorador, como le recuerda a Goku desde el otro mundo, quien vuelve a abrazar a su hijo. Goku me parece que despierta un guerrero más similar a Vegeta y descubre que al final su hijo puede perderse en ese poder, por lo que él no quiere eso. Él es quien está dedicado a luchar y su hijo es más como su madre. Tiene más la personalidad de Chichi, quiere vivir con una familia, quiere estar tranquilo, por lo que el que Gohan sea poderoso también significaba de alguna forma la muerte de esa persona pacífica. Así que me encanta, verdaderamente Dragon Ball es una obra que tiene muchas capas, o bueno, quizás uno lo imagina y se hace chaquetas mentales como decimos los mexicanos, pero la verdad es que hay algo especial ahí cuando uno lo ve de adulto. Nada más que decir. Y así finalizamos de esta manera emocionante una de las sagas más épicas, uno de los finales más inesperados con la muerte de Goku y este Kamehameha épico con Gohan, pues claramente con la mano lastimada, como en honor al Gohan del futuro y el espíritu de Goku, ahí como sacrificado, como un intercambio equivalente. Genial, es genial, perfecto. Como te dije, me parecía que de alguna forma el Gohan del futuro era referenciado en el Super Saiyajin 2, ya que cuando Cell vuelve del otro mundo después de que Goku se sacrifica, mata al Trunks del futuro que es revivido y pues regresa a su tiempo una vez finaliza el arco. Así, ahora sí cerraremos la parte de Cell o la saga de los androides cuando el Trunks del futuro va a eliminar al Cell que le roba la máquina del tiempo. Cell asesina dos veces a Trunks. Una en el futuro pasado para robarle la máquina del tiempo y otra pues en el pasado ya intervenido, en el cual desarrolla su forma perfecta y, como te dije, después de volver del otro mundo asesina a Trunks pues perforándole el pecho, el torso. Una vez Trunks vuelve en el tiempo, va a evitar que Cell viaje al pasado, creando así una ramificación que será explorada en Dragon Ball Super, pero que me parecía cerraba de manera extraordinaria el arco de Trunks. Además, que si viste la película en la cual nos relataban la historia de este Trunks que viajaba en el tiempo, le da un cierre a este personaje y también a su mamá, a la versión de Bulma del futuro, que me parecía que lo pasaba muy mal y que al final pues conseguían tener un futuro más pacífico, ya libres de esta amenaza. Pero es curioso cómo ambos, un hijo de Vegeta y un hijo de Goku, tienen que derrotar uno en el pasado y otro en el futuro al mismo Cell. Por lo que ahí hay otra cosa como un
no sé, como una regla hermética que dice, como es arriba, es abajo. Esto sirve para explicar las leyes de la naturaleza, pero no las leyes de la naturaleza solo porque sí, sino las leyes de la naturaleza para el hombre. ¿Por qué nos pasan ciertas cosas? ¿Qué es la causalidad? No casualidad. Casualidad es cuando pasa algo y nada más, es una coincidencia. La causalidad es cuando se unen un chingo de cosas y es imposible que la naturaleza no haya planeado eso. Es casi como si Dios hubiese sacado un hilo y lo hubiese tejido él mismo con reglas y con una geometría y también como si fuese una ecuación algebraica llena de reglas, llena de pues sistemas, llena de métodos. Así es la causalidad, nada es coincidencia, todo ya está calculado desde el principio y un simple ser humano no podría calcular esa cantidad de coincidencias o pequeñas cosas. Para este cierre, los cracks del mood del Budokai 4 nos han traído el pelo original del Trunks del futuro, ya que el modelado que tenía este traje de Vegeta pues lo contemplaba con el cabello largo. Los chicos han hecho cada detalle y han cambiado pues el pelo corto del Trunks que debe de ser y se lo han puesto acá, un agregado impresionante, ya que genuinamente se ve igualito al anime, porque cuando mata a Cell del futuro pues no tenía el cabello largo como sí lo tiene en el Budokai original. Es un detallito, la verdad es una pendejada como decimos los mexicanos, pero cambia. O sea, es el pelo original, está igualito al anime, crack. O sea, por eso vale la pena volver a jugar este juego. Así como por una camisita de Piccolo, yo me impresioné, también me impresioné mucho porque hayan hecho hasta el más mínimo detalle y se hayan esforzado por eso. Nada más ni nada menos que el campeón mundial de las artes marciales, el Gran Satán. En esta situación de peligro es cuando se necesita la aparición de un héroe. Y así pasamos a la saga de Buu. Recientemente murió Roberto Espíritu Zen, la voz de Mr. Satán en latino, la razón por la que jugué este mood. ¡Yo solo derroté ese tonto de ser! ¡Sí, ya lo sé, Satán! Cuando murió Roberto Espíritu Zen, me dio curiosidad de cómo sonaría la voz de Mr. Satán, que como te dije es un personaje divertidísimo cuando lo utilizas en el Budokai Tenkaichi 3. De verdad, si sabes jugar, sabes usar a Mr. Satán, y si no, aprende, porque si no, no puedes decir que sabes jugar al Budokai 3. Lo siento, crack. La saga de Buu inicia cuando Majin Vegeta ha hecho el trato con Babidi para que este absorba toda la energía de su combate con Goku y finalmente despierte Majin Buu. Este es claramente un paralelo a cuando Vegeta llega a la Tierra con Nappa buscando las esferas del dragón y pues menciona cómo su parte malvada, su parte Saiyajin, se ha ido durmiendo con su paso en la Tierra, con su domesticación. Así se llama, domesticación. Así como un lobo se convierte en un perro más mansito, más tranquilo, lo mismo siente Vegeta, que ha perdido su naturaleza salvaje, en este caso su naturaleza malvada, que era representada con su orgullo Saiyajin. Como te dije, uno de los errores o al menos cosas importantes que ocurren para que Cell despierte en la saga anterior, lo cual me hace más sentido ahora y disfruté mucho más la batalla y el mood. Acá puedes ver cómo agregaron este golpe de Goku que dejaba ver en una primera instancia el Super Saiyajin 3, por lo que puedes jugar en tu imaginación el cómo Vegeta podía presentir esta nueva transformación de Goku que le había ocultado, pues para que no se complejice, ya que esa transformación pues tenía muchos requisitos y podía disminuir la vida de Vegeta, además que la estaba guardando para el despertar de Majin Buu. Así que me encanta que hayan agregado pues este ataque donde hay un vistazo rapidísimo al Super Saiyajin 3 y como que explica el por qué Vegeta se obsesionaba. ¡Me iré solo al infierno! ¡Ustedes tendrán que venir conmigo! Con la pelea de Majin Vegeta contra Majin Buu, quiero que veas cómo hay una dinámica o un minijuego. A Majin Buu le vamos a ganar únicamente chocando poderes. Tenemos que seguirle el ritmo y lanzar cualquiera de nuestras habilidades para hacer este choque apreteando triángulo. De esta forma tendremos la victoria asegurada y Majin Buu será un enemigo fácil. Si le quieres ganar pegándole a tu ritmo y tirándole golpes a tu ritmo, se va a complicar mucho esta pelea, así como muchas otras. Por lo que tienes que estar al pendiente de cómo es la dinámica del juego, cómo funciona cada personaje y cuál es el mensaje de la batalla. Vegeta
si utilizaba su máximo poder como el anterior de Goku cuando teníamos un vistazo al Super Saiyajin 3, va a perder toda su vida. Por lo tanto, has perdido dos habilidades. De esta forma, el meta equilibra al que no puedas utilizar el último ataque máximo con lo que hace Majin Buu. Pero si no te fijas en este pequeño bug, pues claramente puedes pasarlo bastante mal y puedes terminar convertido en chocolate por el señor Buu. Así que esta batalla me encanta, tiene un guiño divertido con este minijuego, así como Goku cuando se enfrentaba a Osaru Vegeta, que tenías que spamear Kamehameha una y otra vez, porque él era el único ataque, ya que era un gigante y no podías como pegarle tranquilamente. De la misma forma, el meta sabe cómo equilibrar unos personajes con otros y hay diferentes tipos de lucha. Así que este minijuego de matar a Majin Buu enfrentando bolas de poder es genial. Y eso nos llevará a uno de los momentos más emocionantes para mí del anime de Dragon Ball, que es el sacrificio del príncipe Vegeta cuando abandona su orgullo Saiyajin, este sentimiento tan horrible que tuvo influenciado la transformación de Cell, y se sacrifica luchando por otros, luchando por Bulma y por Trunks, por dejarles este planeta Tierra, dejar su semilla plantada como un árbol, lo cual le da un nuevo sentido a la vida de Vegeta. Es genuinamente emocionante, así como su despedida. A mi gusto, faltaron unas cuantas peleitas más para completar la saga de Buu, que es genuinamente genial. A mí me encanta, muchos dicen que es mala. Incluso se ha criticado que el propio Akira Toriyama no la hizo como tan épica como las anteriores, pero yo creo que es de las mejores. En verdad, si conoces el Dragon Ball original, cómo se dividió Kamisama, la importancia de las fusiones y divisiones, cómo Majin Buu con su parte buena y mala, pues claramente entrarás más al juego. Como acabamos de ver, Goku y Vegeta representaban ese espectro del bien y del mal. Ahora ese espectro se tendrá que ver reconciliado cuando ambos formen un mismo ser. Vegeta, o el alma de Vegeta, fue guardada por Enmadayosama, el que cuida las almas del otro mundo, la entrada al inframundo, y pues claramente había reciclado con Uranai Baba que regrese Vegeta por un día para que se fusione con Goku. Así como Goku había regresado por un día y había sido enfrentado por Vegeta cuando hizo el trato con Babidi, pues claramente para traer de vuelta el despertar de Majin Buu. Así tendremos la fusión y una de las cinemáticas más increíbles de este tercer Budokai, que originalmente ya traía lo de las fusiones, algo que muchos aprovecharían para hacer fusiones raras, que no son canon y que son medio raras, pues claramente se ve la animación acá y es verdaderamente impresionante cómo consiguieron que se fusionen como en el anime. Me encanta esta fusión por Potara y también cuando hacen la postura. Vegito contra Majin Buu es de las batallas más divertidas, es similar a la de Vegeta contra Majin Vegeta, pero ya no hay como esa dinámica, ese bug, simplemente tienes que divertirte, tienes un personaje roto y tienes que disfrutarlo. No hay más, hay ocasiones en las que llegaremos a estos puntos mega épicos donde tendremos personajes súper importantes, súper rotísimos y vamos a poder utilizarlos como imaginábamos en el anime. Yo me acuerdo de esa emoción cuando aparecía Vegito, cuando utilizaba la espada de Ki, así que no hay más, simplemente toca jugar, recrear esos poderes del anime y todo lo que vino después. Eres el número uno. Y así llegamos al punto que me puso los pelos de punta, que me hizo erizar la piel, llorar de sentimiento, cuando utilizan el discurso de Vegeta en latino, cuando le dice a Goku, o más bien Kakaroto, eres el número uno. Solo quiero que pienses la primera vez que viste ese momento en la tele, Vegeta admitiendo que no es el mejor y reconociendo a Goku, convirtiéndose en alguien finalmente bueno, abandonando toda esa maldad que le hizo convertirse en Majin Vegeta. Pues bien, este mood nos deja el discurso de Vegeta en latino, así que jugarlo es sin duda emocionante. De verdad que mi corazón estaba al 1000% mientras transcurría el discurso de Vegeta. Algo que cuando lo ves como en japonés o en inglés, que estaba el Budokai Tenkaichi 3, de verdad parecía como una pinche tortura porque Majin Buu era muy complejo. Pero parece que el discurso de Vegeta en tu idioma te motiva.
yo me sentía más metido en la batalla, me sentía más emocionado que en los otros idiomas. Por alguna razón lo sentí demasiado más complementativo con la voz de René García, que simplemente en inglés y ahí el discurso ya no le veía emoción. Así que por eso recomiendo el MUT, las voces en latino se quedan grabadas en lo más profundo de la mente y el corazón. Ahora volvemos a revivir la última batalla, el final de Dragon Ball Z, algo que imaginábamos. Yo recuerdo cuando comencé a ver Dragon Ball Z, no me imaginaba o no me figuraba cómo sería el final. Y cuando un niño, esa emoción de descubrirlo es como visitar otra vez ese pequeño recuerdo de tu infancia de cómo terminó la historia de Goku. Para este punto es muy divertido estar acá. Majin Buu no se sufre tanto porque Goku carga bastante rápido, se siente como la energía del planeta de los Kaiosamas, incluso está de fondo la torre en la cual está la espada, similar a la leyenda del rey Arturo con el Santo Grial, cuando este saca la espada de la roca, que incluso en el manga se menciona por parte de Gohan, que estudió acerca de una leyenda muy similar en la cual un guerrero legendario sacaría la espada de la piedra, algo imposible para los demás. Así que este lugar tiene como, no lo sé, un aura muy muy distinta ya cuando conocemos todos los detalles. Simplemente les puedo recomendar que uno de los ataques de Majin Buu sirve para anular los ataques de los demás. El aliento en llamas borra el ataque de tu oponente por si ya no tienes tiempo de reaccionar. Esto lo puedes utilizar con cualquiera y también sirve para atacar. Ahora, mi parte favorita del planeta de los Kaiosamas fue cuando aparece Mr. Satán, el campeón del mundo. De verdad que es el personaje con el que más me divierto porque me siento muy cómodo con él. En verdad que cuando aprendes a jugar y ya no tienes miedo de perder, o ya no tienes ese miedo de que no sabes jugar, ni qué botón apretar, etc., disfrutar de Mr. Satán y sobre todo el sentirte cómodo y, como te dije, dentro de tu infancia, es verdaderamente mágico. Por eso recomiendo que aprendas a usar a Mr. Satán antes de pues, abrir todo esto de Cell y Majin Buu, para que disfrutes de este personaje y no te arruine las partidas. Porque yo me acuerdo cuando niño sufría un chingo, tenía que huir de Majin Buu. O sea, si hubiese podido grabar mis partidas siendo Mr. Satán, siendo un niño en la sala de mi casa en 2007, de verdad hubiese dado pena. Huía, estaba desesperado, perdía muchas veces con Mr. Satán y ahora de adulto me río. O sea, simplemente me siento parte de, y hasta yo digo los diálogos, bribón, vas a perder, etcétera, con la voz de Roberto Zen, que en paz descanse, que me impulsó a descargar pues este juego y volver a escuchar todas las voces porque no me convencía, realmente no me convencía los moods por cuestiones de honor tonto, pero ahora sí estoy encariñado con este porque lo hicieron increíble. Y también si jugaste el primer Budokai, yo que lo jugué la primera entrega en 2005, me acuerdo que acababa de nacer mi hermano, pues te daban un minuto, tenías que aguantar un minuto con Mr. Satán y un minuto con Vegeta, así que desde esa primera entrega ya medio sabía lo complicado que era, y ahora volver a revivir esos reflejos, esa memoria muscular, por decirlo así, en mi cerebro, en mis sentimientos, es una descarga distinta. Yo hablo porque lo jugué de niño. De verdad me da mucha pena por aquellos que no tuvieron la fortuna que yo, pero ya la tienen ahora, si tienes una compu y si ya te puede correr ambos juegos, amigo, adelante, de verdad que vas a conectar con un punto de tu alma, a pesar de que no hayas tenido de niño, no lo hayas tenido de niño, vas a conectar y es divertidísimo si eres amante de Dragon Ball. Y así llegaremos al final de esta historia, de esta fantástica historia con Goku recompilando la energía de todo el universo. Antes de saber que solo era el universo 6, Goku hacía pues una Genkidama galáctica. Así se llama, de toda la galaxia, de todo el último rincón del universo, dieron su energía cósmica para acabar con Majin Buu, que fue destruido pero que regresaba al ciclo del karma, o sea, su alma pues no era destruida del todo, simplemente volvería a renacer como un ser vivo, como un ser humano, como Goku, que no se identificaba como un alien ni como un monstruo, sino como un humano, Goku de la Tierra. Pues Majin Buu pasará por ese ciclo kármico hasta renacer como un ser humano llamado Up. ¡Es una inútil! ¡Entonces es una porquería! ¡Así es! ¡Tu mamá es una porquería! Y como cereza sobre el pastel, tenemos una de las batallas más jodidamente estresantes que he jugado nunca.
¡up! Te va a hacer perder la paciencia. Lo que parece una inocente pelea y un inocente final parece tornarse en una cruel broma de los programadores, como si se despidiesen de ti por jugar un juego gratis en internet o algo así. No lo sé, como esas leyendas urbanas. Pero la verdad es que Up, al momento de enseñar su verdadero poder, te va a desesperar y mucho. Pierde la batalla. ¡Está flotando! De esta forma hemos finalizado la saga de Dragon Ball Z y se abrirá GT, la cual se ha discutido si es cronológicamente canon, pero yo, para fines prácticos y para condensar los temas del video, ya que Up vuelve a aparecer en la batalla contra Baby de Dragon Ball GT, pues pasaremos a esa parte. Además, que también los chicos de este beta genuinamente hicieron una maravilla con Dragon Ball GT. Abuelo, qué malo eres. Uy, mejor no te hubiera preguntado, abuelo. Tú nunca sabes nada. Cuando más necesitamos de tu ayuda, no sirves para nada. Vamos, no te desesperes. Vegeta, ¿también tú? Dragon Ball GT fue llevado al siguiente nivel por los creadores de esta beta 4, porque en verdad crearon el planeta Tsufuru. Todo el fondo es diferente al del Budokai 3, que era pues un lugar ahí sin color y sin chiste la ciudad. Por lo tanto, la transformación de Goku en Super Saiyajin 4 yo creo que ameritaba al menos un fondo especial. Así que al momento de escuchar la música, el soundtrack de Dragon Ball GT, también me teletransporté. Es mágico, este Goku pues carga bastante rápido, se utiliza bastante bien. O sea, es la misma dinámica y la misma situación con la que iniciamos la saga de Majin Buu también. Con Vegeta siendo Majin Vegeta, solo que acá Baby ha poseído el cuerpo del príncipe Saiyajin. Este escenario, como te dije, es totalmente nuevo de esta beta y está basado en uno ya conocido, por lo cual me gusta algo de este beta, y es que hay cosas que se van conectando. Son unos tontos. Lo que vemos como el planeta Tsufuru no es más que una alteración de este mismo escenario que fue creado para el Budokai Tenkaichi original, para la saga de los androides. Es ahí donde el número 18 le rompe el brazo a Vegeta después de que se ha convertido en Super Saiyajin y como que tiene ese nuevo golpe en el ego. Acá los chicos del parche han creado algo que es fascinante, que es el Vegeta GT. Utilizando al Baby Vegeta del original Budokai, al cual nos estamos enfrentando con el Goku de GT antes que se transforme en Super Saiyajin 4, pues bueno, han tomado la base de ese Baby Vegeta y le han cambiado totalmente la parte de arriba para que sea el Vegeta de Dragon Ball GT. Aunque la verdad es un inútil cuando se transforma en Super Saiyajin y falla todos sus ataques. De verdad que número 17, o Super 17 más bien, me puso una auténtica putiza. Pero ya llegaremos a eso, que no es lo importante. Volviendo al planeta Tsufuru, Goku poco a poco se va dando cuenta que el haberse convertido a un niño le ha pasado factura con respecto a enfrentarse a enemigos como Vegeta, y es que es una dinámica totalmente diferente. Aunque este Goku, he de decir que carga bastante rápido y se siente bastante cómodo de jugar. A mí en lo personal me gusta cómo queda la transformación de Super Saiyajin 3 y los colores, la combinación. Se notan los diseños originales de Akira Toriyama. Baby Vegeta es de esos personajes que tienen muchas transformaciones y también una de las más bellas, hasta llegar al Osaru Dorado, que desde niño siempre me ha vuelto loco y me ha parecido fenomenal. Acá nos vamos enfrentando a una problemática que tiene Goku, que recuerdo mucho del anime, que tenía que hacer salir su cola por la fuerza en el planeta del Supremo Kaiosama. Por lo que ahí daba paso a que llegue Up, y la verdad, caballeros, me disculpo por lo que van a ver, o al menos Up me habrá vendido demasiado humo en el torneo de artes marciales, o simplemente Baby Vegeta no insultó lo suficiente a su mamá, no le dijo las suficientes veces que es una inútil para que Up saque todo su poder y acabe con él, como me chingó a mí en el torneo de artes marciales una y otra y otra y otra vez y no me daba descanso. ¿Dónde quedó ese Up? Es como ese meme que dice el personaje cuando lo utiliza la máquina y cuando te lo dan a ti. La verdad es que me pusieron una verguiza con Up. No pude
No metí ni las manos y manos me faltaron para terminar de pelarle la verga a Baby Vegeta porque tuve que apretar R3. Así es. Como alguien a quien no le gusta la vagina. Ese es un chiste de la casa de los dibujos, que nadie se ofenda. La transformación en Super Saiyajin 4. De las más emocionantes, la verdad me hubiese gustado ver ya a lo Saru Dorado de Goku, pero pues bueno, estoy exigiendo demasiado, como dije, es un juego que descargué gratis en internet, y la verdad, la transformación de Goku me fascina. Creo que es de las más hermosas y de niño era mi favorita, siempre fue mi favorita. Mi primer figura que compré en una convención fue al Goku Super Saiyajin 4, era un llaverito, pero pues parecía así como una figura de acción, así que le tengo un inmenso cariño. Y la verdad no había visto el anime, solo me gustaba el diseño y sabía que era el Goku 4, pero como el Dragon Ball original no podía acceder a internet, así que sí, fui una poser, fui esa muchachita que se pone una camisa de Nirvana o de Metallica o de Megadeth y simplemente posa para las fotos o Kiss, la verdad. Y les cuento esto porque manos me sobraron para que Baby Vegeta me pele ahora la verga a mí. Ahora sabe lo que se siente tener a un chiquillo como Up que te esté jode y metiéndote un putazo tras otro. La verdad me dolió romperle la madre a los Saru Vegeta. Como dije, le tengo muchísimo respeto a este diseño, también me volvía loco y también nunca conseguí una figura de este Osaru Dorado. De hecho, en mis videos, si es que has visto alguno de Dragon Ball, te darás cuenta que cuando hablo del Osaru muchas veces cometo el error de decir Osaru Dorado, porque en mi mente me gusta más el Osaru Dorado que el Osaru normal. También esta pelea me gustó mucho porque me recuerda al final de la saga Saiyajin. Si viste el video anterior, pues recordarás cuando estaba en el desierto con Piccolo gigante, después con Vegeta, cuando llegaba a la Tierra. Así que esta pelea me parece que enseña cómo han cambiado ambos bandos y no sé, esta fórmula de un gigante contra un pequeño, desde David contra Goliat, siempre funciona. Ambos parecen representar la misma naturaleza del Osaru, solo que Goku la ha controlado. Por eso regresa a su forma adulta como un Super Saiyajin 4 y ya no se queda como Osaru Dorado, que representa pues el instinto salvaje, el ser una fuerza destructora, Hakai. Algo importante para lo que será Dragon Ball Super, la destrucción y la creación. ¡Y a mí qué vergas me importa! Bueno, como les iba diciendo, Super número 17 me puso una putiza. Y eso es porque es un personaje que tiene los cosos en las manos, si te fijas tiene un puntito ahí. Y los únicos personajes que tienen ese punto es el Dr. Maquijero, su creador, y el androide número 19 o 20. Bueno, el que se parece a Chaos, pero cortito y grande. Esos, si los aprendes a utilizar, puedes absorber energía y convertirte en un auténtico rompedor de lo que quieras. Porque vas a ser imparable. Es de esas habilidades muy rotas que cuando te tiran bolitas de poder, con esas cositas de las manos, apretas un botoncito por ahí. Yo te voy a decir cuál es porque tienes que jugar. Y puedes absorber poderes y cargar y estar tire y tire ataques y genuinamente ganarle a quien sea. Quiero que veas cómo me pasó por encima este super número 17 con todo y que venía inspirado de ver al Super Saiyajin 4. Me dijo, manos te van a faltar. Para ya sabes qué, groserito. ¡A ver si puedes recibir esto! Aunque para mi segunda partida, mientras me metía una putiza número 17, me hizo encontrar una esfera del dragón. ¡Qué buen servicio! Así pasaremos al Super Saiyajin 4 y se volverá un mejor servicio. ¡Qué buen servicio! Ahora sí podremos cargar Ki rápido y tenemos chances de hacer algo contra Super número 17, que es el primero de una serie de enemigos bastante complejos. Por lo que he de decir que la saga de Dragon Ball GT es la más divertida y la más complicada. Así que no te la saltes, no vayas directo a Dragon Ball Super, ven acá y demuestra que sabes jugar, que no te van a faltar manos para ya sabes qué, groserito.
No, ya en serio, Dragon Ball GT es un maldito cine hecho por esta Beta 4 y sobre todo esta pelea de número 17 que en el Budokai 3 original era sin chiste en el desierto. O sea, con el número 17 de noche no se veía nada, estaba todo triste, ¿no? De verdad, acá te metes con la música porque es desesperante y sobre todo han incluido al Vegeta de GT y una sorpresita más que me dejó, uff. ¿Cómo? ¡Eres número 18! ¡Miserable! ¡Te atreviste a matarlo! ¡Te atreviste a matar a Krillin! ¿Qué? La pelea en el desierto, todo triste del Budokai original, no tiene nada que hacer en contra de esta que es un maldito cine con este final con 18 llegando. Imagínate cómo me temblaban las manos de sentir esa esfera del dragón que ves ahí abajo del tiempo. La sentí en mis manos mientras terminaba con esto. En verdad fue un pluseado maxeado que no puedo explicar con palabras de felicidad. Esta pelea genuinamente está bien ejecutada, es muy superior al Budokai original y es por esas cosas que los moods me dan vida y ya confío en la humanidad. Disculpen, es que es genial. Así que ahora ya tiene sentido que hayan hecho a Super 17, que era un personaje muy triste, pero ahora me dan ganas de usarlo. Ahora sí, después de revivirlo en este mood, me dan ganas de aprender a jugar con número 17, con Super 17. Y eso es mágico de estos juegos, ¿no? De estos momentos únicos que se dan simplemente disfrutando del juego. Después seguimos con otra que es maldito cine y también es muy frustrante si la pierdes porque es bastante extensa y te mete emocionalmente. Es cuando Goku primero se enfrenta al dragón de cuatro estrellas que representa a su abuelito. Este le dice a Goku que él no mata a niños y a mujeres. Ahora Goku es un niño, pero si recuerdas, iniciaba Dragon Ball cuando era un niño y Bulma le encontraba mientras este protegía la esfera de cuatro estrellas, pensando que se trataba de su abuelito Gohan o que había una conexión con lo que le ha ocurrido y su muerte. Goku y el Osaru Dorado nos reconectan con esta parte del pasado de Goku, que él mató a su abuelo Gohan, no recordaba esto y también había eliminado la parte de Osaru de su interior. Pues todo esto tiene sentido y además este dragón es bueno de alguna manera. Tiene un honor al no asesinar a Pan y como él dijo, no mataba ni a niños ni a mujeres. Y esto le hace tener algo en común con Goku, que ambos tienen un honor. En el discurso de Vegeta, cuando le dice Kakaroto eres el número uno, como te dije, me puso la piel chinita y justo él le decía que había admirado algo en Goku y es que él no mataba a sus oponentes, ya que él nunca se atrevió a matar a Vegeta y le dio la oportunidad incluso de sanar y volver para seguir siendo rivales. Así, estos conectan en ideas, conectan en un concepto bastante interesante. El dragón de cuatro estrellas al cual Goku se está enfrentando justo ahora. ¡Hermano! ¡Eres tú! ¿Qué? ¿Ese es tu hermano? Roberto Espíritu Zen, la voz de Mr. Satán, volvió a participar con otro personaje. Así es este dragón, el de tres estrellas, el hermano del de cuatro estrellas. Por lo tanto, también fue otro motivo para descargar el Budokai y estos mods en latino porque recordaba esta batalla y lo frustrante que es en verdad. Porque mira, no le podemos bajar vida, lo puteamos y no le pasa nada. Y es que este dragón, a diferencia de su hermano, es un tramposo. Eso es lo que lo diferencia de su honorable hermano, que él hace trampa y él no le interesa sacrificar a nadie y lo irá demostrando a lo largo de esta pelea que te va a hacer ay, como fruncir en ceño, ya no decir a mí qué vergas me importa, sino todo lo contrario, genuinamente agarrarle odio a este dragón. ¿Por qué? Porque no tiene honor y representa pues a una escoria. Ambos hermanos también representan algo interesante que es el fuego y el hielo. Recientemente en mi canal he hablado mucho de la saga de canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, Game of Thrones, La Casa del Dragón, no La Casa de los Famosos, aún tengo dignidad, pero bueno, es un chiste, tampoco se ofendan. Bueno, el fuego y el hielo representan algo muy poético para mí, gracias a Juego de Tronos y gracias a George R. R. Martin.
así que le he visto un sentido muy interesante. Además, también le he encontrado otro significado al Goku Super Saiyajin 4, que aparentemente tiene como una energía más solar. Con esos dragones entiendo el poder de fuego o el enfoque que tiene con respecto al sol Goku. Y como la pronunciación de Sun Wukong del viaje hacia el oeste, la leyenda china en la cual Akira Toriyama se basó para crear a este personaje, la pronunciación Sun, sol en inglés, me hace mucho más sentido con este mono, con que sea como el sol. O sea, son conceptos semánticos que están ahí flotando y que uno tiene que ir simplemente conectando hasta que hace boom. Acá me frustró especialmente porque así como contra Super 17, mientras me ponía en una putiza, encontré una esfera del dragón y pensé que iba a ganar. Y había dicho, ¡qué buen servicio! Pero no, este dragón genuinamente te hace encabronar, es un tramposo. Yo no quería perder, quería esa esfera del dragón porque es muy complicado encontrarlas. Al menos, si no te pones a buscarlas, no las vas a encontrar. Yo me dedico a jugar, no a buscarlas, porque hay que romper todo por ahí. Y estoy grabándolo para jugar para ustedes y no para pedir deseos, la verdad. Es por eso que me emocionaba cuando aparecían y este cabrón me gana. De verdad me hace repetir un chingo de veces y a él no le pasa nada. Y aún así, no tiene ninguna vergüenza, es un sinvergüenza. Me ganó y me hizo perder una esfera del dragón. Maldito, qué mal servicio. Discúlpenme, pero esos dragones representan a las esferas del dragón y ahora sí me lo tomé personal. Me dieron ganas de pasarle por encima, que ni siquiera se dé cuenta qué carajos le pasó, que quede desfigurado a tal grado que la mamá de los dos tenga que tomar una foto para que lo pueda reconocer después que pase por mis manos. Creo que es la pelea que más personal me he tomado, o sea, personal por decirlo, que me enganché, que quería ganar sí o sí. Ahora sí que me molesté y despertó algo de furia en mí. Todo lo contrario a lo que describía antes, que estaba, wow, está muy bonito esto, me encanta, es genial. O sea, el mood. No, ahora sí me molesté, quería ser violento, quería acabar con este personaje. Y eso es increíble, ¿no? ¿Cómo descubrí esas dos emociones al jugar? O puedes estar muy feliz y asombrado por todo, o te puedes encabronar y decir todo lo que acabo de decir. Pero al final, eso es una experiencia. Es la experiencia que debemos tener al jugar. Sobre todo que este personaje fue doblado por Roberto Espíritu Zen, que en paz descanse. Así que me pareció muy mágico también que sea el personaje que más me haya encabronado. Y justo en este video dije que Mr. Satán me había divertido un montón, que me sentía muy cómodo y seguro jugando con Mr. Satán. Pues este personaje es todo lo contrario. El fuego y el hielo. Así como ambos hermanos, ambas emociones, no sé, es mágico jugar al Budokai, te das cuenta de cosas como los pecados Saiyajin. Si recuerdas, hablamos que Vegeta dejó que Cell se desarrolle y acá cuatro estrellas le dice a Goku que se ha dado cuenta que es muy flexible con los malos, como el propio Goku lo ha sido toda su vida, dejando ir a algunos villanos como el propio Vegeta, siendo algo entre comillas que no le conviene. Todo por seguir siendo un niño que pelea y lucha contra enemigos más fuertes, algo que es irresponsable, como también le ocurrió a Gohan. Por lo tanto, ahí se conecta una idea muy importante. La siguiente batalla también es de las más disfrutables porque tenemos un robo de personajes muy rotos. Primero debutamos con el Vegeta Super Saiyajin 4, que es un auténtico deleite. También tiene un diseñazo, me encantan los Super Saiyajin 4, como dije, es un diseño que siempre me ha llamado la atención desde antes de ver el anime de Dragon Ball GT. Así que esta pelea está como coreografiada similar a la que tuvimos contra Majin Buu, que había absorbido a Gohan en el desierto con los pendientes Potara. Pero ahora no utilizaremos los pendientes Potara, utilizaremos el baile de la fusión de 30 minutos. Lo cual tiene sentido justo con las voces que hablan, que son Goten y Trunks, quienes aprendieron pues esta técnica directamente de Goku en este arco súper importante. Aunque también hay un pequeño error, y era que Goku les decía a Goten y Trunks que ellos eran capaces de usar esa técnica porque medían lo mismo, tenían el mismo tamaño entre comillas, y por la verdad, se diga lo que se diga, Vegeta es chaparrito, no es alto, se nota que Goku es más alto, pero aún así es chistoso, puedes obviar esos pequeños detallitos. Y esta es la fusión. ¡Fusión! ¡Ah!
Yo no soy ni Goku ni Vegeta. Yo soy el encargado de acabar contigo. Gogeta Super Saiyajin 4. La fantasía máxima, el máximo disfrute cuando se habla de jugar al Budokai Tenkaichi. Carga rápida, poderes divertidos, cinemáticas agradables. Es el personaje más roto que existe en Dragon Ball y tiene un diseñazo con el Super Saiyajin 4. Así que él le gana a todos y pues con un simple golpe pues ya terminamos esta pelea porque genuinamente está muy desbalanceada. Me hubiese gustado enseñarles el Big Bang Kamehameha, pero no se me pasó por la mente, así como Gogeta, quizás dejé de jugar y cometer errores. Llegamos al final, al episodio 64 de Dragon Ball GT. Yo recuerdo esa sensación de sentimientos encontrados después de muchos años, como te dije, ser ignorante y conseguir los discos piratas. Aún así, cuando se quemaban los DVDs, pues así tuve que ver Dragon Ball GT y no me arrepiento, me fascinó. Y la verdad, el final, pues no sé, hasta hoy día me despierta como un montón de cosas. Escuchar la canción se me quedó grabada en la mente, mi corazón encantado, por lo que yo creo que es simplemente ser emocional. La pelea está planteada también a la misma manera de la pelea final contra Buu. La pelea final por salvar al universo, la galaxia y nuevamente Goku, pues requiere de la energía de todo el cosmos, de toda la existencia de todos los universos para una super Genki Dama muy emocionante. Aunque la verdad yo creo que lo que más nos despertaba dudas era lo que le ocurriría a Goku después. Se va con Shenlong, se fusiona con Shenlong, ¿qué pasaba con Goku? Eran preguntas que inundaban internet hasta que llegó Dragon Ball Super. Por lo que este era el último episodio de Dragon Ball, fue lo último que se emitió hecho por Toei Animation. Y es que Dragon Ball GT se dice que no tuvo los números que se esperaba, que la recepción con respecto a esta historia no tuvo el impacto y por eso una historia que estaba planeada para ser muy extensa se cortó en 64 capítulos. Ahora 64 capítulos es un montón, pero quiero que pienses que para lo que era Dragon Ball Z o lo que es ahora One Piece con miles de capítulos, pues 64 ya no suena a tanto. Pero este era el cierre de Dragon Ball con el último episodio, el 64, que se quedó en la mente de toda una generación por ser el último capítulo de Dragon Ball. Así terminaba Dragon Ball, ya podíamos cerrar ese libro mental y ponerle un punto y final a la historia de Goku y después sin internet a encontrarnos en Google con Goku Super Saiyajin 5, Goku Super Saiyajin 6 de AF, 7, 8, 9, 10, 11, 14 mil y los así como los universos así más o menos. Con esto cerramos una saga bellísima, muy bien ejecutada, retocada y también llevada al máximo por el equipo de este Beta 4. Cronológicamente va después lo que es el Goku del Dragon Ball original, con lo que inicié el video y pues pasaremos a otro apartado ahora mismo, que la verdad por cómo voy desarrollando la saga de Super, yo creo que será para otro video, porque no puedo pasar de Goku Black, ya me ha frustrado incluso más que el propio Up, lo he maldecido más, así que te imaginarás mi humor en este instante, pero no te preocupes, yo creo que sería interesante un video solo de Dragon Ball Super para tener activo el canal, así que suscríbete. Y pues ahí pienso incluir lo que son las películas y otros extras interesantes que tienen ahí tela para hablar, pero requiero igual de tiempo para desarrollar esos videos. Es que este dolor solamente me hará más fuerte. Creo que eso ya suena muy raro. De verdad que se pasaron con la dificultad de Black. Me ha dado muchos problemas. No sé qué tenían en la mente cuando lo programaron. Es muy rápido, muy todo. Espero que alguien que ya lo haya derrotado me dé un consejo en el video. Lo agradecería un montón. Porque para este punto en el cual ya voy a subirlo es porque veo imposible derrotarlo. Requiero de mi tiempo y también volver a disfrutar del juego. Porque ya lo veo como una urgencia de grabar y ganarle. Es por eso que doblemente me molesta. Así que una disculpa. Sin embargo, quiero terminar este video agradeciendo a todo el equipo por un excelente modo historia, sobre todo en el apartado de GT.
se pasaron, ahí fue muy genial. Y a pesar del odio que siento por Goku Black en estos momentos, que como digo, veo imposible ganarle pronto, agradezco un montón que me hayan dejado revivir un juego que disfruté muchas horas de niño, que tuve la primera versión, el primer Budokai en el 2005, acababa de nacer mi hermano, así que mis papás no me prestaban atención y me encerraron con una PlayStation para que no diese problemas, así que se imaginarán la cantidad de horas y cómo me encantó Dragon Ball después de jugarlo. Así que muchísimas gracias, son como mi Santa Claus, mi Papá Noel, dejado revivir esa emoción de niño de haber encontrado ese juego bajo el árbol de Navidad hace tantos años, ya 2024, casi 20 años. Muchísimas gracias, un increíble juegazo y en verdad no voy a rendir y voy a terminar todo súper porque lo vi. Ya vi los 131 episodios del anime, así que puedo con esto.